Hola genios, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a dibujar a Pinhead de las películas Hellraiser, ¿no? Súper conocidas y bueno, porque la eligieron ustedes, la verdad, porque yo estaba súper indeciso, como dije en videos previos, en Twitter y demás. Así que bueno, vamos a comenzar poco a poco con este personaje, el cual me resultó bastante interesante de hacer, pero bueno, como siempre, mano suelta, como es costumbre acá en el canal y sabemos a lo que nos referimos, ¿no? En esto de no determinar lo que son los detalles finales, solamente nos centramos en lo que son las expresiones del rostro del personaje, tampoco determinamos súper detalles a fondo, solamente tratamos de situar cada uno de estos elementos, ¿no?, con líneas de referencia para luego sí pasar a los detalles y profundizar en cada uno de ellos. Y en esto de la naturalidad también cabe decir que este personaje justamente tiene una mirada bastante fría, ¿no?, y representa justamente lo que es el terror con esa expresión, ¿no? Al no tener cejas, ¿no?, fortalece justamente este rasgo, así que está muy bueno jugar con ese elemento también justamente en este personaje, y le da un poder a la mirada que es captado rápidamente por la persona que mire el dibujo. También vamos a hacer hincapié en la mano, saben que acá en el canal tenemos un video dedicado a profundidad en esta parte. Y como siempre, los cinco círculos para determinar los nudillos, ¿no? Una cosa súper básica, pero que da un resultado bastante útil. Y con rectángulos, digamos, determinamos la forma de los dedos. También en este dibujo, obviamente, como suelo hacer y varios dibujantes también lo hacen, es fotografiarse sus propias manos, ¿no? Es una referencia súper útil para colocar las manos en diferentes posturas y le da también justamente eso en donde me gusta hacer hincapié, que es en la naturalidad, ¿no? Y justamente si es acompañada con la expresión, pues queda muchísimo mejor. Recuerden eso también, que en los primeros bocetos del dibujo no hacemos hincapié en profundidad. Así que vayan dibujando sin borrar mucho, no se detengan en si hay una línea que está mal trazada o un poco chueca, torcida y demás. No se preocupen por borrar, la borran luego. Continúen con esa mano, ¿no? Por eso dije, cuando viene la profundidad, ahí tocamos todas las partes en específico y le determinamos bien cada rasgo, ¿no? Ya sean las manos, las uñas, esas arrugas que se forman en ella, los detalles de las uñas y demás. Esto les quita a ustedes una carga de encima y solamente centrarse justamente en estos puntos que hago hincapié y me parecen los más importantes a mi entender, ¿no? En la ropa vamos a hacer exactamente lo mismo, no va a haber diferencia con eso. Ya saben dónde determinar los pliegues y las arrugas, en la altura de los hombros, la zona debajo del cuello, en las axilas. Y el traje que tiene el personaje también da una sensación como que es de cuero y por diferentes sectores más ajustados que en otros, ¿no? También es muy interesante tener eso en cuenta, recordando que la cantidad de pliegues determina la textura, ¿no?, y el volumen y el peso de esa prenda, así que también eso ténganlo muy en cuenta. Ahora sí, ya vamos a empezar a suprimir líneas y a determinar en profundidad los rasgos, como mencioné previamente, hincapié en la mirada y determinar justamente los detalles de esa prenda. Este personaje también me resultó bastante interesante dibujar, ya sabemos por esa cantidad de clavos que tiene en la cabeza, esas líneas, ¿no?, de esas cicatrices, ¿no?, de estos. También muy interesante y también me hacía salir, ¿no?, de lo que es el estilo manga. Así que digamos que a la hora de dibujarlo tuve bastante en cuenta salirme justamente, valga la redundancia, de eso. Y digamos como dibujarlo, no quise hacerlo realista sino tipo cómic, digamos. Esa fue la idea con la que me lo planteé mentalmente, digamos. Como pueden ver, los clavos los determiné simplemente con unas líneas y a la hora de pintarlo iba a profundizar en estos detalles. Solamente para tener las líneas de referencia también, como siempre me gusta hacer. Y recuerden también eso que vuelvo a mencionar
con respecto a la ropa, ¿no? La cantidad de pliegues determinan la textura y el volumen, el peso y demás de estas prendas X que ustedes vayan a dibujar. Bastantes detalles encontré, ¿no? En esa ropa, que como nunca había profundizado en ver los detalles de este personaje, ¿no? Hasta que me tuve que poner a hacer este fanart, digamos, y ahí pude encontrar un montón de detalles que el diseñador, ¿no? le aplicó al personaje y lo hacen un personaje bastante que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho, la verdad. Y fue como verlo también por primera vez, porque justamente por esto, por mirarlo en detalle, ¿no? Presten atención justamente a las zonas donde se aplican los pliegues, en la altura de los codos también, miren cómo se van formando algunos y cómo juegan con esa forma en particular que tiene esta prenda. Ahora sí, una vez entintado, vamos a comenzar con el color base. Vamos a aplicarle una base de celeste bastante aguado. Voy a determinar ya en este momento dónde voy a situar la luz, dónde voy a situar las sombras. Una sombra ficticia también voy a pintar en este caso. Digamos que por momentos pareciera que viene desde abajo, pero por momentos desde arriba no es muy clara. Así que por eso también es una sombra decorativa, ¿no? Y ficticia. Poco a poco le voy aumentando la intensidad. Sabemos que el personaje es blanca la piel directamente, así que vamos a jugar con esta tonalidad de celestes para después mezclarla con otro color y que quede un poquito más de juego. Me dio esa sensación también para que no hacerlo tan aburrido, digamos, y sombrearlo directamente con grises o negros aguados, ¿no? Así que bueno, por momentos debajo de los párpados le dejo la luz. Debajo de los ojos le aplico un poquito más de sombra, al igual que en las orejas, en la barbilla y en los costados del cuello. En la zona de la cabeza, digamos que le voy a aumentar un poco más la intensidad todavía. Y en las manos también voy a aplicar este color. Voy a ubicar la luz, la sombra, con esos bordes en blancos que voy dejando. Es bastante aguado, se puede notar claramente. Y en las zonas donde quiero que esté un poquito más desombreado, le aplico más intensidad con este color. Me pareció también súper interesante el detalle de los guantes, cómo los tiene, si se lo puede llamar así. Que solamente hay dos dedos cubiertos, el dedo meñique y el dedo pulgar, ¿no? Son los únicos dedos que tienen cuero, ¿no? Digamos que en la punta de la mano izquierda le voy a aplicar un poquito más de intensidad también. Y en el traje ya voy a hacer algo similar que hice con el Kaneki Ken de Tokyo Ghoul, que fue aplicarle una base de azul bastante de más aguado, más intenso, y dejo algunos bordes en blancos también, recuerden, por el rebote de luz que genera la textura, como el cuero capta bastantes reflejos de luz. Tenemos un video también en el canal de luz y sombra, justamente donde justamente pintamos una prenda de este material de cuero y digamos que está un poquito más explicado en profundidad, pero también tengan de referencia el dibujo de Kaneki Ken que lo pinté de una manera
lo pinté teniendo bastante en cuenta ese dibujo que ya hice hace tiempo. Y digamos que en este dibujo repetí un poco ese proceso, pero también por momentos me salgo. Pueden ver la cantidad de espacios en blanco que voy dejando para generar más sensación de luz, ¿no? De rebote de luz, mejor dicho. En la zona donde entra poca cantidad de luz pueden ver que le aplico más intensidad. También pueden ver que en la altura de las muñecas se producen algunos pliegues, también tengan esos detalles en cuenta. Y como también juego con el pliegue que se produce en la mano, también para determinar un poco de luz y sombra en esa zona, en la que sería el dedo también, que está cubierto, ¿no?, con este material. Recuerden que cuando dejan los bordes en blanco, determinan brillos, luz, esos rebotes, ¿no?, que se producen. Lo que sería debajo del pecho, no voy a aplicar en toda la zona el tono de azul, porque luego lo voy a cubrir con negro, ¿no?, y voy a dejar que este color se perciba que esté debajo. En la zona de la derecha, digamos, a la vista nuestra, voy a aplicar bastante azul, pero no en toda la zona como hice del lado izquierdo, sino que sigo haciendo el mismo proceso, pero luego lo voy a combinar con otro color y luego finalmente con el negro, que es el color predominante de esta prenda, ¿no? Una vez hecho esto, con el rojo, de más agudo a más intenso, también voy a ir cubriendo la zona de la derecha a la vista nuestra, vuelvo a repetir, y voy haciendo que se fusione con el azul que aplicamos previamente, pero como pueden ver, lo estoy aplicando al rojo por fuera, y cuando va llegando a la zona desde adentro, donde el azul es más predominante, voy aguándolo más y haciendo que se combinen estos dos colores. La intensidad también la aplico a mi gusto, eso también ténganlo en cuenta, y también voy respetando esto que vine haciendo con el azul, ¿no?, en dejar bordes en blanco y aplicando más intensidad donde hay pliegues. O sea, hice el mismo proceso pero con este color, ¿no? Como pueden ver, también no expliqué cómo dibujar este objeto que tiene el personaje, ¿no?, que no recuerdo su nombre ahora, porque obviamente está copiado, digamos, de imágenes y demás, así que no me parecía nada interesante explicar cómo dibujar este objeto, por eso mismo no lo hice. Pero pueden ver también que el proceso que estoy haciendo con el negro es exactamente igual que hice previamente con ambos colores que se perciben debajo.
siguiendo con el tono negro, pero en este caso bastante aguado. Voy a ir aplicándolo en lo que sería la piel del personaje, de más aguado a más intenso también, y voy a ir remarcando, digamos, todas las zonas que apliqué con el celeste previamente. Voy a jugar también con las arrugas de la cara del personaje, esas que se pueden percibir muy poco en la frente, debajo de los ojos y un poco en la barbilla y en los extremos de las orejas, ¿no? Voy a ir aplicándole este tono y voy a ir aumentándole la intensidad también a mi gusto, jugando con estas formas también que tiene la cabeza, ¿no? Debido a esas cicatrices por los clavos y demás, ¿no? También es a gusto de cada uno, obviamente. Y digamos que respeto solamente los espacios en blanco que dejé previamente para resaltar un poco más también esta expresividad, ¿no? Y realzándola justamente con este tono. Esto me pareció también, vuelvo a repetir, un poquito más interesante que solamente jugar con el tono de negros aguados por la piel blanca del personaje. Por eso mismo quise meter este tono de celeste previamente. Me gusta usarlo generalmente con personajes de piel pálida, ¿no? Estos tonos así fríos. Y también, como pueden ver, en las manos voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a continuar con este color bastante aguado y voy a sombrear, digamos, los extremos de los dedos, la parte superior. Y también respetando esos bordes en blanco que dejé, que son donde entra la luz, ¿no? Obviamente. Digamos que en la mano izquierda de él es donde se percibe más sombra y por eso mismo cubro más esas zonas con este tono. Y ahora finalmente con un marrón claro en lo que sería este cubo, ¿no? Voy a aplicarle un marrón claro bastante aguado en todas las zonas. De a poco le voy a ir aumentando la intensidad, pero a mi gusto. Primero le voy a hacer esta base. Voy a solamente respetar esos pequeños espacios que hay, que eso va de otro tono. Y ahora sí, lleno esos espacios con rojo bastante intenso. Sigo con este tono bastante aguado y voy a darle una pequeña... Voy a aplicarle bastante aguado en esa pequeña superficie, solamente en ese sector. No voy a profundizar mucho con este color, ya que el color predominante de este objeto es de un marrón, dorado y demás, ¿no? Vuelvo con el rojo, pero en este caso bastante aguado, y voy a ir aplicándole solamente en los bordes de los dedos. No llegan hasta arriba del dedo, sino solamente un poquito más de las puntas. Y con este tono pueden ver que no respeto los bordes en blanco que dejé previamente, porque quería dar esa sensación como que esa tonalidad la tiene en todo el dedo en sí. Volviendo al cubo, digamos, voy a ir aplicándole un negro también bastante aguado. Voy a determinar dónde hay un poquito más de sombra en este objeto. Pero como pueden ver, es súper aguado el tono en este caso. Y digamos que debajo de los dedos un poquito más de sombra. Y con eso ya lo tenemos, titanes. La verdad, un personaje que me pareció súper interesante, tocado a fondo, ¿no? Como dije previamente, me gustó mucho hacerlo. Me estaba costando bastante decidirme por qué personaje dibujar en este especial de Halloween, ¿no? Y me impulsó obviamente que ustedes me lo recomendaron bastante, y cosa que me sorprendió mucho, la verdad. Estaba pensado, clavado yo, que iba a dibujar a Michael Myers, pero bueno, me sorprendieron, la verdad que no. Cosa que tenía ya algunos bocetos de Michael, pero bueno. Finalmente también por decisión de ustedes, y me pareció también como un reto dibujarlo
por el escaso tiempo también que tuve. Un reto también muy interesante, vuelvo a repetir, y cosa que me gustó, lo terminé disfrutando y demás, ¿no? Pintar esas texturas y demás. Así que bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, genios, son los mejores. Muchas gracias por esos likes, por compartir los videos, por si no estás suscrito, por favor suscríbete. Y unite también a las diferentes redes sociales, ¿no? Del canal, en Twitter, en Facebook, en DeviantArt. Y también en nuestro grupo de Facebook, que es ahí administrado, ¿no? Por Eliezer López o Celery Art. Y también nuestro poderoso Discord, ¿no? Que ahí, bueno, los chicos que están ahí suben material súper interesante, complejo, de artistas también que voy conociendo y ellos me van mostrando, la verdad, súper interesantes. Y que en los próximos videos se vienen también bastantes personajes que han subido ahí. Como, bueno, el primer caso fue el del glóbulo rojo y el glóbulo blanco de este anime que ahora no me acuerdo el nombre. Creo que era Cells at Work, no recuerdo, creo que sí. Y bueno, millón de gracias de nuevo, titanes. Nos vemos muy pronto. Por favor, intenten, justamente voy a subir este dibujo también en tintado, ¿no? A mis redes sociales, para que ustedes también prueben hacerlo, se suelten y demás. Obviamente lo pueden pintar con el material que quieran, ¿no? Ya sea en digital y demás. Pero digamos que me encantaría ver alguna versión en lápiz, de colores, ¿no? Obviamente, o en acuarelas. O en acrílicos, ¿no? También. Ya habiendo dicho todo esto, millón de gracias de nuevo. Y nos vemos muy pronto, titanes. Cuídense mucho. Feliz Halloween para todos. Chau.